Ah, bueno. No ha despertado. Ay, curvota cerrada. ¿Andará distraído el compadre o qué le pasa? ¿Y mi compadre? Se quedó a tomar las fotos, creo. Vamos despacito para esperarlo. No aparece el compadre. Rayos. Rayos. Aparece, compadre, aparece, aparece. Conéctate en el intercom, conéctate, conéctate. No. Vamos a parar. Buena pregunta. Ahí debe venir. Ahí debe venir. Los que andamos en moto sabemos el riesgo que implica andar en curvas, y por mucha técnica que tengamos, nunca estamos exentos de sufrir una caída. Es por eso que lo principal cuando vamos entre amigos es esperar al de atrás si no lo vemos por nuestro retrovisor. Ahí viene. Pinche compadre, se paró a tomar las fotos seguro. ¿Te paró por las fotos o qué? ¿Sí? No encontré ni un punto para parar. Ahí te paraste en plena carretera. ¿Quedó perra la foto? Por acá debe haber otro, ¿no? Aguas, una roca grande. Dijera el cucaracho en la película de Infierno. Juntos venimos y juntos nos vamos, cabrón. La ruta de ayer, fue sencilla. Bajamos por toda esta y hicimos toda esta, que son 100 kilómetros exactitos, hasta la punta del observatorio. Bueno, no llegamos hasta el observatorio, la verdad, llegamos como por aquí. Y la ruta del día de hoy, hay dos opciones. Vamos a regresarnos hasta aquí al Coyote, es la opción 1. Subir al Coyote, llegar aquí a Mike's y después bajar sobre esta, que se supone que está marcada como la de aquí, que es blanco y negro. Pero la mayoría de los compadres me han dicho que está fea, otros que está cerrada, que tienen puertas. Entonces está algo complicada atreverse a meterse hasta por acá y que luego te rechacen, o que esté feo en extremo y no podamos pasar con la moto cargada. Y la segunda opción es regresar hasta acá, hasta el entronque, subir un poco y agarrar esta que está aquí. Esta nos dijeron que igual es terracería, pero que está bien. De este modo te estás ahorrando una vuelta inmensa, que sería subir hasta Ensenada y bajar por el otro lado. Estás ahorrando unos 200 kilómetros más o menos. Y bueno, el objetivo va a ser llegar hasta San Felipe, que sí está un poquito lejos hasta acá. Una vueltota, algo grande. Llegó la hora de decidir, de discernir por dónde nos vamos a ir. Déjame le comento nuevamente, la ruta 1 son 200 kilómetros. Okay. Hay un tramo que está mortal, no sabemos el nivel que traiga, pero todos dicen que está mortal. Es la opción más divertida, la más aventurera, pero muy, muy riesgosa. Y está la opción larga, 350 kilómetros, que es por otra brecha que nos dijeron que esa está buena. La desventaja es que está muy lejos. ¿Qué opina usted, compadre? Pues tenemos tiempo, ¿no? Ahí son las 11. ¿Son las 11 de la mañana? Son las 11 de la mañana. Podríamos entrar hasta el Coyote, ver el Coyote, que es donde se quedó sin Ewan, y ahí preguntar cómo está la ruta y qué onda. Ajá, vamos a dar el Coyote. Pues ya está, ya se armó. La verdad, creo que si no anduviera con mi chica y Pinky, sí me atrevería.
Hey. Pues vamos al coyote. Vamos. Como le decía, yo sí me metería si viniera solo y con usted, obviamente. Solo, no lo creo. Hey. Se me hace un lugar muy inhóspito aquí, toda lo que es la baja. He atravesado el país por las zonas más montañosas y sinuosas, y aunque me dan miedo, me atrevo a hacerlas. Pero les soy honesto, el desierto es uno de los lugares a los que les tengo mucho respeto. Admiro a los que hacen cientos de kilómetros entre la arena, el calor y los cactus. En mi caso, me aterra pensar en todo lo que podría salir mal. Y para bien o para mal, este es uno de esos días en los que me voy a enfrentar más a este miedo. Aquí es el rancho El Coyori. Buenas tardes. ¿Qué tal, jefe? Traemos al Doberman. ¿Qué tal, buenas? ¿Qué se les ofrece? Andamos dando la vuelta, conociendo. Ok. Pues si quieren bajarse, para igual dar sí. Un recorrido ahí rápido. Bajen. Vienen a conocer. Desde aquí empieza lo que es el área de camping. Y pues tenemos aquí el balón para si quieres jugar este voleibol, fútbol. Oiga, le quería preguntar de este Cinewan, de Charlie Cinewan. No lo conozco. ¿Y antes estaba alguien como usted? Lupe, este tramito del coyote hacia el maíz está pesado. Entonces ahorita ustedes van a venirse por acá, ¿verdad? Sí. Le agradecemos el recorrido y... Sí, no, al contrario, aquí los esperamos y todo el año estamos aquí. Bueno, ya escucharon al jefe, está complicada esta ruta, una cuatrimoto le cayó encima y le perforó el brazo, a mí me gusta mi brazo. Bueno, opción 2, ya es tarde, nos quedan como 300 kilómetros hasta el destino de hoy. ¡Vamos a darle! Vaya dilemas, con esto del sol ocultándose a las 4:30. Les quedan 3 horas de luz. Nos dijeron que de aquel tramo de San Felipe es peligrosillo de noche, que ha habido asaltos por allá, pero pues... Así que hay un plan B después del plan A descartado hace rato, que si cruzando la tierra se nos hizo de noche, nos vamos a quedar en ese pueblo. Ya conseguí hotelito, 560 pesos. En caso de que salgamos a buena hora, el siguiente destino es San Felipe a 120 kilómetros. Vamos a ver qué se logra hacer. ¡Ay, me pegué mucho! Pero antes no podía faltar el respectivo pollito del día. Ahora sí se viene lo bueno, 67 kilómetros, 2 horas 20 minutos, terracería. Según yo cargué todas mis baterías con las baterías del dron, pero al parecer no se cargan bien. Vámonos. ¿Sí es por aquí? ¡Ay, se ve serio! Serious problem, es un camino serio. Serio, serio. Aquí andan practicando los de la baja 1000. Ahorita pasó uno, pero hecho rapidísimo, cabrón. ¡Ay! Derecho. Y no sería la última vez que los veríamos. Rapidísimo iba. Casi nos pasa de llevar uno de esos ahorita. Casi nos pasa de llevar uno de esos, uno más grande que ese. Súmenle el miedo que le tengo a la tierra en el desierto, a que sin saber nos metimos a un área de entrenamiento de los de la baja 1000. Nos tocan 60 kilómetros de esto con esos autos endiablados viniendo de frente. Solo tenemos 2 opciones, regresarnos hasta Ensenada y hacer otros 400 kilómetros, o atravesar esos 60 kilómetros con el riesgo de ser impactados. El dilema es que no sabemos si habrá más vehículos de estos o si así serán los 60 kilómetros. Así que decidí continuar con el plan. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, compadre? No.
¿Ya le dio miedo? A mí no, a usted que va adelante. A ver si se lo lleva la roja. Sí, pasa cerca el rojo. Cuando más donde haya curvas, cuidado, que vienen hechos la chingada. Compadre, ¿te acuerdas quién nos recomendó esta ruta? Fue un compadre que nos dijo, váyanse, eso está fácil. Porque él, ¿sabes qué era el compadre? Corredor de la Baja 1000. No, el de la BMW, los que nos dieron en Ensenada, ¿no? Uno de ellos fue el que nos recomendó esta ruta, dijo, está fácil, dice. Y después me estaba diciendo, yo nunca he metido mi moto, la BMW. Nunca la he metido en tierra, dice. Entonces, ¿cómo? Hasta ahorita me estoy dando cuenta cómo es que nos invitó acá a venir cuando él no ha metido su moto grande. Pero ya vimos dos carros de la Baja 1000, compadre. ¿Eh? Muy de cerca. Ahí viene uno, mira, ahí se ve la polvadera. Sí, es lo que nos puede orientar o decir que ahí viene uno. Ya le bajó. Ya les hicimos perder 2 segundos, ¿no? Mira eso. El camino facilito que nos recomendó el camarada. Oh, no, no, las recomendaciones. El camino podría estar en mejor estado, pero estos cuates al pasar hacen esas zanjas inmensas con esas llantas gigantes. Saca Pinky o hable algo. Hable musarañas. Uf, eso de seguir consejos de expertos. Aquí andamos sin querer queriendo haciendo un camino de la Baja 1000, un Dakar. Ojalá y no venga uno de frente, cabrón. El pedo es que acá cerrado no te ven. Y abierto te pueden aventar al barranco. Y en medio no, porque en medio sí. Ni pa' dónde. Doble reto, compadre. Madre, compadre. Ay, güey. Wrong way. Ah, ¿ya viste? Hay unos letreritos. Ahorita así como los pasamos dicen wrong way. Puede ser para el evento, ¿no? Ay, eso es trampa, no se vale venir a practicar. Venimos por la parte de encima. Ahí ya se bajó. Ahí ya se ve. Una parte baja, una parte alta, porque están viniendo de frente a los carritos que van a competir en la Baja 1000. Y no vienen despacio como nosotros, vienen a todo lo que da. Así que hay que estar a la viva de no caerse, de no resbalarse con la arena. Y todavía de que no venga un carrito de frente. Le pitamos con la vaga ilusión que nos escuchen, porque su motor, su ruidacero que vienen haciendo también. No creo que ni ellos mismos se escuchen. Tenemos espejo bien, manubrio bien. Luces bien. De este lado nada más se chingó la defensa. Pues para eso es. Y de este me ayudó la maleta amarilla. Pero nada más se dobló. Deja ver si no quedó nada acá. ¿Dónde fue? Acá. ¿Dónde fue? Acá. Ahí están mis marcas. Me quise bajar de acá. Más bien ya me había bajado el surco. Pero me patiné con la llanta de adelante. Ah, no, moscas no. Te olieron que te caíste. Ya olieron a muerto. Ok, vamos. Pinche defensa, Se quebró. No, pero sí está todo dobladita. Ahorita la vas a ver. Ya lo veo. Mire por arriba como te estaba yendo. Te dije, no, voy a agarrar la zanjita. Y la agarré. Te aventaste la zanja. Me aventé la zanja, pero la de adelante la mordió la otra parte de la zanja. ¿De frente se clavó? Sí, de frente se clavó. Se clavó. Y se ya te se fue. Vio. Ese va lento para hacer Baja 1000. A lo mejor no está ahí conociendo el camino, ¿no? Lo lindo de todo esto es que faltan 47 kilómetros. Aquí vamos haciendo malabares. Oh, usted me quiere ver caer. Ah, no está. Tac, tac. Ojo, oh, espérate, no te. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Sí. No ande bajando la pata, compadre. Ah, casi la segunda que se la agarra ahí con la zanja. Ay, salió volando Pinky. Aguanta, aguanta. ¿Tu pie? ¿Te lastimó? Aguanta, aguanta. Tranquilo, no te muevas. Moto. Salió porque le abrimos acá. Sí. Sigue doliendo. Trate de mover los dedos. Todavía puedo, me ando siento caliente. A mí también me agarró, pero lo logré zafar. Sí, cayó parado. Sí, cayó sobre ustedes.
Bueno, lo que alcanzas a ver. Ay, salió volando Pinky. ¿Está doliendo mucho? Me duele. Más de lo que tanto. La mitad. ¿Qué quieres que te haga? Ahorita sí estoy respirando. Con la caja aquí me di. ¿Te agarró acá arriba? Sí. Y con la tierra, pues se hizo presión. Y es por eso que ya no lo podía sacar. Y como tú tenías igual tus piernas, igual no. Cuando yo sentí más lo pesado, lo empujé con esta pierna para sacarlo. Pero sí, ya está pasando el dolor. No creo que se haya roto, no fue el mayón. ¿Sí qué? ¿Eh? ¿Sí qué? Sí, solamente me duele por el mayón. Por el golpe. A ver, aguanta un poquito, ayúdame con la moto. No, bueno, párate. Una, dos, tres. Ya ves, por abrir la pinche un ratito se salió volando. Ah, es el normal. Es el desagüe. Aguas. No, que iba a cruzar. Dale. Despacito, cágala. De la moto y ponle peso, agarra de la moto. No, pero no. No le peso, pero agarra de la moto. Sí, no queremos que se vaya hasta abajo. Dale. Este día va a estar bueno. Día, tarde, noche. 36 kilómetros. Vamos, ya estamos a la mitad. Acuérdate de sacar los pies lo más que puedas, siempre. Pues es que no se puede tan rápido porque está el tuyo también, y la caja. Ese es el problema. Pero tienes que hacer el intento porque si se quedan allá abajo es peligroso. Para subirme sí me duele. Pero si se hubiera quebrado no aguantarías el dolor. No. Como dicen los chicos de hoy, nuevo trauma desbloqueado para mi chava. No. Un pedacito de bonito. Supitito. Por fin baterías. Después de la segunda caída hemos pasado un par de zanjas igual de feas como estas, pero muy profundas. Ya mejor me voy abajo siempre para no arriesgar de más. Y un carro de esos de la baja 1000 casi nos choca de frente. Nos tuvimos que aventar a la orilla. Haz de cuenta como aquí así. Pero pues no íbamos grabando. Estamos a la mitad del trayecto. Llevamos más o menos una hora aquí metidos. Toca avanzar otro tramo y esperemos que no esté tan pesado como esta parte. Voy a prender mi rastreador por si me voy al barranco. Mira qué bonito. Está muy bonito, pero no es buen punto para quedarnos. Nada, libre, libre como tu corazón. Mucha gravilla, de repente la ves bien y de repente te colea la moto. No es de confiar. Tentativamente está fácil este, lo único pedo son las zanjotas y los carros de frente. ¿Un carro tirado? Oye, sí, mira, hay un carrillo abajo. ¿Dónde? ¡Oh, a la madre!
pasó una camioneta y nos preguntó que qué onda, que qué pedo, todo bien. Ah, lo que pasa es que esta es la ruta de la Baja Mil, dice, y están entrenando los chavos, dice, tengan cuidado, dice, porque vienen de frente y pues vienen duro. Digo, sí, jefe, no sabíamos, pero ya estamos acá a 20 kilómetros adentro. Cualquier otra nenita se hubiera regresado, pero no nosotros. Nosotros no hubiéramos ni entrado. Pero está bien, está suave. A esta velocidad no pasa nada. Vamos a llegar tarde o temprano. Primerito Dios, ¿verdad? Mientras no nos salga otra zanja asesina. Y para los que empiezan a decir que por qué Pinky salió volando, es que viene llorando porque venimos muy despacio y no fluye el aire. Y yo le dije a mi chava, ábrele tantito. Pues en esos 5 minutos en que le abrió, fue cuando nos caímos y salió volando por una de sus ventanas. Lo bueno que es muy ágil y cayó parada encima de mí, luego encima de ella y hasta el piso cayó parada. Y mi chica pues tiene el dolorcito en el muslo, en el chamorro, ¿no? Yo me espanté, pensé que ya se le había quebrado la pata, pero no, nada más es el aplastón. Pero pues llegando le doy un masaje y se toma unas pastillas. Ojalá y con eso obtenga. Diosito, que no venga un carro de frente duro. Digo yo que si se van a poner a practicar en caminos públicos, tapen los accesos, carajo. Porque ya nos topamos varios civiles en camionetilla normal, ¿no? Y de repente estos idiotas a 90 kilómetros por hora en tierra. O cuando menos que haya un güey en la entrada y diga, oye, cabrón, están practicando, no se metan. Sí, había unos güeyes en la entrada, pero no nos dijeron nada. Nos vamos a acudir. Faltan una hora y 26 kilómetros. Si lo logramos... ¿Sí checaste que no quedaba tirado nada? ¿Eh? Sí, pues no tenía nada así. Nomás tu dignidad no quedó ahí. Empolvada. Yo la dejé un kilómetro adelante. Que son caídas tontas porque baja uno ahí equilibrándose en la orilla de las zanjas y mocos. Para abajo. A ver cuál moto pierde más tornillos. A la mierda, ¿no? Creí que podría ir un poco más duro, pero no. Y ya tenemos hotel. Por fin nos vamos a poder bañar después de 3 noches. Arena. Ay. Civilización. Civilización, muchachos. Ay. Ya voy a llegar, dame chance. Si vieras que no hay ni una calle pavimentada aquí, ¿eh? Hasta la del PM está entierrada. El fin, fue un día muy bueno, muy agradable. No era la distancia que queríamos hacer, pero bueno, lo importante es llegar bien, disfrutar del día. Y ahora más días para avanzar. Así que por ahora nos vemos acá descansando. Y gracias a ustedes por haber visto este capítulo, amigos. Espero les haya gustado como a mí. En el siguiente capítulo les platico sobre la lesión de mi chica. Ojalá y no sea nada serio. Y déjenme pasar. Y pasen a chido hasta el siguiente video. Y nos vemos, hasta locos. ¡Ay, pavimento! ¡Ay, pavimento! ¡Ay, me resbalo en el pavimento! ¡Buen pavimento! Uf, a descansar, muchachos. A descansar, compadre, a bañarse porque ya pesa zorrillo viejo. Y muerto. Y muerto y cagado. Y todavía pasó un guapeche y lo vomitó. Pinky. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uno pensaría que el perro vendría traumado, ¿no? Está feliz. Está feliz la chihuahua. Está feliz. Ay, Dios mío. Ay, quería subirse de un brinco. No, ahorita no, porque estás bien mugrosa. La gerionda la chihuahua. Ahorita te doy agua y comida, ¿viste? Ay, cómo aguantó la reina el día. ¿De quién es este huesito, eh? ¿De quién es? ¡Ay, Dios mío! ¡Es mío, papi! ¡Chinga! Ya agarró de nido la ropa de Yoshi.